lo es para vuestros hijos que se acercan. Carolina Zambiano. Francisco Buendía. Miguel Ángel Robles. María del Carmen Mesas. Jaime Rodríguez. Mira, que otro María del Carmen Torres. Francisco Javier Rodríguez. Juan Robles. A
algunos meses y decíais tanto tiempo, falta una semana, faltan días, ya no falta nada, vais a recibir ya al Señor. Y sabemos que por el motivo por el cual vosotros estáis contentos es porque vais a recibir al Señor, y que eso es lo principal. También estáis contentos porque vuestra vida y hoy vais a volver por aquí los domingos a recibir al Señor, ¿o no? ¿Sí? O ya empezáis hoy y vais a volver, ¿verdad? Y lo del catecismo, vais a volver el año que viene a la catequesis, porque tenemos que continuar. Este amigo que estáis empezando a conocer, el amigo Jesús, que estamos durante estos dos años hemos ido conociendo, pues todavía tenemos que conocer muchas cosas más de él. Y eso la vaya en su nombre. La red educativa de estos niños, en el proceso de educación para hacer la ofrenda del pan y del vino. Por este pan y este vino, fruto de la vida y el trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Bendito sea por siempre el Señor. Orad, hermanos, para que este vuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con agrado, Padre Santo, estas ofrendas que te presentamos en esta celebración de la primera comunión, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre bueno, ahora es fiesta para nosotros. Tú te entregaste por nosotros. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Después, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Señor Jesús, tú te entregaste por Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Por los siglos de los siglos. Los padres, desde hace unos años a estos niños pequeños, enseñaste la oración que Jesucristo nos dejó del Padre nuestro. Ahora, junto a profesores de estos niños, catequistas, vosotros padres y comunidad cristiana, unimos nuestras voces a las palabras tiernas de estos niños para orar juntos, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, a vivir la oración del Padre nuestro, a construir tu reino, a trabajar porque haya paz para todos, a perdonarnos como tú nos enseñas perdonarnos.
Ahora los niños se ponen en las gradas del altar. Queridos niños, yo rogaría que miraseis a vuestro parto de vuestro padre y que se cruce vuestra mirada tierna y dulce con la mirada. Vamos a cantar. Tengo una familia yo. Porque la realidad familiar es el invernadero donde estos niños, estas plantas tiernas, están creciendo en el hogar, en el invernadero de vuestra casa, de vuestro hogar. Que vosotros... Yeah.
como allí, ahora lo hago.
tiene poro. Y esto es una mala hijera lo que hay aquí metida, hombre. Que se mete de arra. No tiene que tener un ojo cerrado para que esto no lo meta, porque es que no tiene. ¡Ay, qué buenas canicas! Tiene que almorzar. ¿Se acuerda? Hay que cambiar y recuperar bien. Porque nosotros hacemos como Manolo Tobar. Y vamos de una canción a la otra.
estás grabando todo el pedo. Yo le llevo una visita a la cámara. Al periódico. Sí, papá. Ahora vamos para adentro, ¿eh? Sin comentarios. ¿A dónde? Adentro. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
puerta. Pero es que yo están también de la de están gritando a la boca. ¿Cuánto es para café?